Segunda sección de pronóstico del tiempo, momento de conocer los valores de temperatura que tenemos esta tarde en gran parte del estado de Tamaulipas. Hacia el norte de nuestro estado todavía se sigue sintiendo un ligero refrescamiento. Esto a consecuencia de la masa de aire frío que estaba acompañando al sistema frontal número 28, Nuevo Laredo con 11 grados, Reynosa 12 y Matamoros 14 grados centígrados. Ciudad Victoria ya con una temperatura mucho más agradable, 25 grados centígrados, al igual que Ciudad Mante. Y la zona sur de nuestro estado continuamos con 21 grados centígrados. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos 3 días que esperamos aquí en nuestra zona. Ya para este miércoles, mitad de semana, la probabilidad de precipitación será de un 20% y así se mantiene hasta este próximo viernes. Valores mínimos de 19 grados centígrados y como lo pueden apreciar, ya la temperatura máxima se va a estar registrando mucho más agradable. Estará oscilando entre 25 y 26 grados y hasta el momento el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando que ya las temperaturas máximas sean un poco más cálidas. Obviamente las sensaciones térmicas posiblemente se lleguen a registrar 1 o 2 grados centígrados superiores a los valores máximos de temperatura que esperamos en estos próximos 3 días en nuestra zona. Condición de cielo parcialmente soleado. Esto ha sido toda la sección de pronóstico del tiempo. Soy Evelyn Jiménez. Excelente tarde para todos ustedes. Hasta luego.